bienvenidos a un programa más. Nuestros alumnos, estamos con la técnica número 68. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, cuéntenos, ¿qué nos trae el día de hoy? Pues el día de hoy venimos a presentarles lo que es la caricatura periodística. Es un género muy interesante y, bueno, pues muy fácil de tanto de exponer como de digerir, y es un tema del día a día. Ojalá y se queden con nosotros para que podamos explicar este tema. Gracias. Bueno, pues este es su espacio, pero primero vamos a presentarnos. Como ya saben, mi nombre es Daniel y aquí tenemos a mi compañero. Luis. Juan Diego. La profesora de la Torre. Valeria. Sofía. Saray. Bueno, chicos, maestra, profesora, el espacio es suyo. Hasta nos vemos en un momento. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a tratar el tema de la caricatura periodística, pero lo vamos a hacer específicamente a manera de mesa redonda. En esta ocasión me toca a mí moderar esta mesa. Y vamos a empezar por darles un poco de historia de cómo es que se forma la caricatura periodística. Para ello le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Saraí. Si fuera tan amable, Saraí, de explicarnos, por favor. La caricatura periodística se dio origen en Bolonia, específicamente en la escuela Pictures Carsey, en donde los estudiantes se divertían haciendo retratos de los visitantes que llegaban a la escuela. Esto fue a finales del siglo XVI, y en el siglo XIX se descubrió aquí en Latinoamérica. Los caricaturistas más reconocidos en Latinoamérica es Miguel Ángel Bocarrubia y Rius. En el siglo XV salieron las plataformas donde personas hacían las caricaturas a mano y las coloreaban a mano y salían a la calle a repartirlas. Estas hablaban mucho de la política, ya que en ese tiempo la política era pésima. Actualmente las caricaturas periodísticas acompañan a noticias del día, haciéndolas un poco más entretenidas. Muchas gracias, Saraí. Bueno, vamos a ahora, ya que tenemos un panorama un poco más amplio sobre la historia de la caricatura periodística, vamos a ver cuáles son las características de esta caricatura. Si fuera tan amable, Valeria, de comentarnos. Bueno, una de las características es que tiene que ser un retrato. Tiene que ser un retrato para que el personaje se pueda reconocer. La siguiente es la exageración, que nos permite que el personaje del cual estamos hablando sea un poco exagerado. Y por último, las onomatopeyas, que son los sonidos naturales. Y las interjecciones, que expresan los sentimientos o son para llamar la atención. Ok, Sofía, ¿cuáles serían otras de las características, por favor? Otras de las características podrían ser que el caricaturista tendría que hacer un juicio sobre las personas o las cosas de las que se están dibujando. En las caricaturas también se tienen que hacer trazos muy cortos y para no demostrar tanto las facciones que se tienen. Uh-huh. Y la caricatura tiene la finalidad de comunicar los hechos que están sucediendo con un poco de exageración. Y exagera lo malo, ¿no? Ajá. Exagera esos detalles que pueden ser grotescos a nuestra vista. Exacto. Es algo para hacer entender lo bueno o lo malo de lo que se está viviendo. Ok, Sofía. Muchas gracias. Seguimos, por favor. Juan Diego, ¿nos puede usted platicar acerca de la estructura que tiene esta información? Gracias. Sí. Específicamente les voy a hablar sobre los recursos de la caricatura periodística. La caricatura periodística utiliza diferentes recursos para poder dar su punto de vista de un hecho. Algunos ejemplos son el absurdo. Presenta situaciones que no pueden vivir en el mundo actual, es decir, contradicen la lógica y el sentido común. Otro sería el contraste, es decir,
opone a dos situaciones con significado opuesto, por ejemplo, gordo, flaco. El siguiente tenemos la asociación. Establece una relación entre conceptos muy extraños, lo que provoca que le dé una sorpresa en el lector. Como siguiente tenemos la sustitución. Se reemplaza un objeto por otro para provocar una situación absurda. Siguiente sería el chiste verbal. Provoca risa gracias a las palabras que llega a contener. Como siguiente tenemos a la exageración, es decir, se deforman o se desproporcionan las características que tiene el personaje, demostrando sus cualidades que llega a tener, es decir, lo malo. Como siguiente tenemos la ironía. Es la burla disfrazada que lo que hace es que se dice lo contrario de lo que se expresa. Y como último tenemos la analogía. El caricaturista toma las características llevándolos al grado de cultura e información que posee. Muchas gracias, Alanis. Perdón, Pérez Líder. Discúlpeme. Alanis, ¿sería tan amable de decirnos, por favor, cuáles son los mensajes que comunican este tipo de nota? Sí, claro. Bueno, pues toda caricatura periodística tiene un mensaje que explicar. Estos pueden ser o más... Sí, se pueden explicar o ver a simple vista, o tienes que intentar razonarlo un poco más. Supongo que tienen un nombre. Sí, ¿cuáles sí. son? Bueno, pues está el explícito y el implícito. El explícito consiste en todo aquel que va a llevar un mensaje directo, o sea, que es fácil encontrar el mensaje que nos quiere dar. Y el implícito es aquel que va a ser más difícil de encontrar y que se necesita razonar un poco más para encontrar este mensaje al que queremos llegar. Pues también se le conoce también como mensaje subliminal. Ok, muchas gracias. Disculpen, ¿alguno de ustedes sabe cuál es la caricatura en Latinoamérica que es más vista? Bueno, pues yo tengo información sobre eso. Es una caricatura de Joaquín Salvador Lavado Tejón, también conocido como Quino. Él nació en Argentina y la caricatura que él presenta es Mafalda. Ok, creo que todos conocemos acerca de Mafalda, de esa niña graciosa que vemos día con día en diferentes historietas. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí con los chicos de la técnica de 68. Pues como pueden ver ya traen un poco de material. Explícanos qué es lo que nos traen, por favor. Bueno, pues nosotros vamos a explicar con este material gráfico cómo es la estructura de la caricatura periodística. Voy a empezar con la onomatopeya, que son los sonidos ambientales. Como podemos ver, aquí el niño está llorando, está haciendo estuf, estuf. Después podemos ver que los diálogos dicen: mi papá se convirtió en un conocido traficante, invierte todo su tiempo y esfuerzo en el tráfico de la ciudad. Eso quiere decir que actualmente la ciudad sufre muchos problemas con el tráfico, lo que provoca que varias familias no vean a sus padres. Es lo que quiere representar este niño, extraña a su padre por no poderlo ver. En este caso, el mensaje que nos quiere dar a conocer es un mensaje implícito. ¿Por qué? Pues en sí no nos está diciendo el porqué de la caricatura, pero nos está intentando dar a entender que hay muchas personas que no ven a sus papás por el trabajo que tienen. De las 8 características que yo les dije, una de las principales que podemos ver aquí sería el contraste de colores. Como podemos ver, se están contrastando el blanco y el negro, que son los dos colores principales que hacen en esa caricatura periodística. Aparte de eso, sabemos que hay una exageración del cuerpo. La cabeza es más grande que el cuerpo, por lo tanto, se está dando a mostrar que el niño está llorando y va a la escuela, pues trae la mochila. Aquí también podemos ver que existe la deformación del rostro. Un rostro así no es muy común. Las orejas están muy grandes y la cara exageradamente grande. Ok, bueno, pues la caricatura periodística que presentamos en este caso, pues como ya dijo mi compañero, intenta explicar que por lo mismo del tiempo, de los trabajos, hay muchas personas que no ven a sus papás. Ok, y esta es otra representación gráfica de la caricatura periodística. Aquí podemos observar la exageración de los rasgos de los personajes, como en este caso podrían ser los dientes, los ojos o incluso la nariz. Bueno, esto a pesar de que es una exageración de los personajes,
creo que podemos diferenciar que es el un representante gubernamental y del otro lado tenemos a un maestro de la técnica 68. Aquí podemos observar onomatopeyas y interjecciones. En este caso nuestra onomatopeya sería y la interjección sería ay. Como se dijo, lo del uso de los trazos cortos, por ejemplo, no se muestran las facciones en la cara. También con eso de que tiene la función de comunicar un concepto o idea, esta sería una idea explícita porque está diciendo lo que se quiere comunicar y tiene un lenguaje coloquial. Bueno, pues llegó el momento de despedirnos de este programa a nuestros alumnos con la técnica número 68. No nos vamos también antes, como es costumbre de aquí, que manden un saludo. ¿A quién estás mandando un saludo? A todos de la escuela, gracias. Yo le quiero mandar un saludo a todos los del salón por apoyarnos siempre. Gracias, un saludo a toda la técnica 68. Un saludo a todas mis amigas que me apoyaron en este tema. Un saludo a la subdirectora que fue la que nos apoyó. Un saludo a, pues, a mis compañeros, a mis amigos, que el tiempo que estuvimos ensayando y practicando este tema, pues estuvieron ahí apoyándonos. Muy bien, chicos, pues bueno, este es un programa más de DGSTV. Recuerda que DGSTV te va aprendiendo. No me voy sin antes despedirme y mandarle un cordial saludo también a nuestro director general, que él nos brinda estas facilidades para que podamos tener estos programas. Su nombre es Ernesto Gutiérrez Garcés. Le mandamos un cordial saludo y nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Bye.